والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'd, a lo que sigue. Hayakumullah ya Juan, bienvenidos. Regresamos a la serie de clases de fiqh, de jurisprudencia, estudiando el libro de Shurut al-Salah wa arkanuha wa wajibatuha. El libro que se llama Las condiciones de la oración, sus pilares y sus obligaciones. Escrito por el Imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Y en esta clase pues estamos usando la explicación de este libro del Sheikh, el gran sabio Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, ya Juan, como hemos mencionado, pero para aquellos que no saben quién es el Sheikh, es uno de los grandes sabios en Medina, que tiene una silla para los círculos de conocimiento que se hacen en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él tiene una silla en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, que es uno de los sabios grandes que enseñan allí en la mezquita. Que Allah subhanahu wa ta'ala lo preserve y lo preserve a nuestros sabios de Ahl Sunnah. Allahumma amin. Entonces, Yehuan, si se recuerdan las clases pasadas, empezamos con las condiciones de la oración y hemos llegado a la condición, la séptima condición, la shart al-sabi', dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, como siempre leemos el texto del escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y después leemos la explicación de Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi, Juan Barakallahu Fikum. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah dijo: الشرط السابع دخول الوقت ودليل من السنة حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة بين هذين وقتين وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلولك الشمس إلى غمسك الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله dijo la séptima condición es la entrada o la llegada del tiempo de ese salah, que esa es una condición, que una de las condiciones de la oración, y a Juan Barakallahu Fikum, es su tiempo. No se puede rezar antes de su tiempo o después. Entonces esta condición, la séptima condición, es dejul el waqt, que llegue
el tiempo. Y la prueba, dice Sheikh Muhammad Wahab, de la sunnah del profeta sallallahu alayhi wa sallam, es el hadith de Jibril alayhi salam, donde él dirigió el salah con el profeta sallallahu alayhi wa sallam. En la primera parte, llegó un día y rezó en la primera parte, el primer tiempo o el inicio tiempo del salah, y después el siguiente día llegó y rezó en su último tiempo del salah, y después le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam: oh Muhammad, la oración es entre estos dos tiempos. Naam. Sigue Sheikh Muhammad Wahab y dice: igualmente la prueba para esto está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala: inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban maquta. Por cierto, la oración está prescrita prescrita a las a los creyentes, un escrito de un tiempo específico, un tiempo específico. Naam. Y Sheikh Muhammad Abdul Wahab dice que, es decir, obligatorio los tiempos, o los tiempos obligatorios para estas oraciones. Igualmente, la prueba para estos tiempos está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dice igual, establecen el salah, aqimus salata lidululik ash-shams ila ghasiq al-layl, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: establecen el salah cuando baje el sol hasta la noche o hasta la noche oscura, y la recitación del fajr wa Qur'an el fajr, y la recitación del fajr. Por cierto, la recitación del fajr, hay testigos: inna Qur'an el fajr kana mashhuda. Naam. Así que Sheikh Abdul Muhsin al-Abad comenta y dice: es una condición de la oración estar en su tiempo. Estos cinco diferentes tiempos de las diferentes cinco oraciones obligatorias, cada una tiene su tiempo. Y es una condición por cada una de esas oraciones estar en su tiempo. No es permitido, dice el Sheikh, rezar antes de su tiempo. No se puede orar una oración de estas oraciones obligatorias antes de su tiempo. Y dice el Sheikh: si la persona reza antes de su tiempo, pues entonces tiene que repetirla o tiene que recuperar ese salá, porque no es permitido. Igualmente, no es permitido rezar esa oración afuera de su tiempo, después de su tiempo. De trazar el tiempo hasta que ya sale el tiempo y rezar ese salá después de su tiempo, eso no es permitido y no es válido. Dice el Sheikh aquí, Hafidhullah Ta'ala: si la persona se queda dormida de verdad sin la intención de no rezar, o sea, preferir dormir en vez de hacer el salah, si la persona tiene eso, pues si la persona se queda dormida prefiriendo dormir en vez de hacer el salah, pues esto no es válido, si la persona se levanta después y hace el salah. Pero si la persona no tiene esa intención y tuvo la intención de levantarse a tiempo para rezar, pero se quedó dormido, la persona se quedó dormida, pues entonces cuando despierta debe de hacer el salah y es válido. Igualmente, la persona que se le olvidó, algo le pasó, estaba bien, no sé, preocupado por algo o ocupado. Disculpen, Juan, barakallahu fikum, se cortó la conexión. No, estamos diciendo que si la persona se duerme y tiene la intención de hacer su salah, pero por cualquier razón no despertó a tiempo y salió el tiempo de ese salah, puede rezar ese salah cuando despierta luego y es ese salah válido. Pero si la persona
no despertó prefiriendo quedarse dormido en vez de rezar a tiempo, pues entonces si reza ese salah afuera de su tiempo, pues ese salah no es válido. Ese salah no es válido por ser que es una condición del salah de rezar el salah en su tiempo. Y dice el sheikh, y es un pecado para él, es un pecado. Pero si tuvo la intención correcta, pero algo pasó que no pudo despertar, pues entonces reza ese salah cuando despierta. Igualmente si la persona se le olvida. Igualmente si la persona se le olvida, no porque no le estaba dando atención y importancia al salah y prefirió hacer algo en vez de hacer su salah. No, eso no. Pero si en verdad la persona se olvidó completamente del tiempo y se pasó el tiempo, pues entonces cuando recuerda puede rezar y el salah es válido. No. Sigue el sheikh aquí y menciona, y este hadith, el hadith que Jibril dirigió el salah con el profeta sallallahu alaihi wasallam por 2 días, está reportado por una gran cantidad de sahaba, y de esos sahaba son Abdullah ibn Abbas y Jabir ibn Abdullah, que está reportado en el Sunan de Abi Dawud, dice el sheikh, y también en el Sunan de Tirmidhi. Igualmente está en el Musnad de Imam Ahmed. Y la expresión de este hadith más clara y más y que aclara más los tiempos del salah, los 5 oraciones obligatorias, es el hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, en el sahih de Imam Muslim, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. Yani que el tiempo de dhuhr es, empieza cuando ya está el sol en directamente arriba de en el cielo directamente, donde no se puede ver la sombra de una cosa. Por ejemplo, digamos de un poste o un palo o una persona que está parada, donde no hay sombra excepto un poquito que sale. Eso es cuando entra el dhuhr. Hasta que la sombra está el mismo tamaño que esa persona. Así menciona el sheikh, menciona el profeta sallallahu alayhi wa sallam aquí, yani كان ظل الرجل كطوله. Yani que la sombra de un hombre es el mismo tamaño que su altura. Así que eso es el tiempo de dhuhr. Cuando empieza la sombra que sale un poquito de ese hombre, por ser que el sol está directamente arriba, y hasta el tiempo donde la sombra llega al mismo, la sombra está el tamaño de la altura de ese hombre. ¿Sí me explico? Ese es el tiempo de dhuhr. Y el tiempo, dice, sigue el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice waqt, perdón, ma lam yahdhur al asr, hasta que no llegue al asr, wa waqt al asr ma lam tasfarra shams. Yani el asr llega cuando la sombra es el mismo tamaño del hombre, hasta que el sol pierde su brillo y se pone como amarilla, el sol se pone amarillo y pierde ese brillo fuerte, lo pierde. Eso es cuando termina el asr. Eso es cuando termina el asr. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Waqt as-salat al-maghrib ma lam yaghib ash-shafaq." Naam. Y el tiempo de salat al-maghrib, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith, que
ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. Que el Salat al-Maghrib es hasta que cuando baja el sol, hasta que el cielo pierde el shafaq. El shafaq es ese color rojo que se ve en el horizonte, que se ve ese color rojo. Cuando pierde ese color rojo y se ve todo el cielo oscuro, es cuando ya termina el Maghrib. Es cuando ya termina el Maghrib y entra Salat al-Isha. Y sigue el profeta sallallahu alayhi wa sallam y dice: "Wa waqta Salat al-Isha ila nisf al-layl lawsat." Yani que Salat al-Isha es cuando ya termina Maghrib y empieza Isha hasta a medianoche. Hasta la medianoche. Y si se recuerdan, mencionamos ya, Juan, en las otras clases, que medianoche no es un tiempo o una hora fija que se puede decir. No es algo fijo como en el occidente, que medianoche es a las 12 de la noche. No, pero aquí medianoche es, eso depende cuando, a qué hora baja el sol y entra Maghreb, y cuando llega el tiempo de Fajr. Y eso depende de las horas entre Maghrib y Fajr. Sabiendo esas horas, por ejemplo, digamos que entre Maghrib y Fajr hay 10 horas, pues entonces la quinta hora es medianoche. Y eso depende de lugar a lugar y tiempo a tiempo. En diferentes tiempos del año, la noche es más corta o más larga, y diferentes países o lugares del mundo, pues también la noche puede ser más larga o más corta. Entonces eso depende del lugar, pero medianoche no quiere decir las 12 de la noche, Juan Barakallahu Fico. Medianoche está basado a las horas que hay en la noche, la media noche, así como el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó aquí: "Wa waqtu salat al-isha ila nisf al-layl al-awsat." A la medianoche, donde está en medio de esa noche, en medio de ese tiempo, naam, al awsat. Así que sigue el profeta sallallahu alaihi wasallam y dice: "Wa waqtu salat as-subh min tulu' al-fajr wa lam tatla' ash-shams." Y el tiempo de la oración de la madrugada, es decir, el salat al-fajr, pues es cuando entra el tiempo de fajr hasta que sube el sol. O dice aquí en la expresión del profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ma lam yatla ash-shams", con que no sube el sol, sigue el tiempo de el fajr. Now. Sigue el profeta sallallahu alaihi wasallam y dice: "Fa idha tala'at ash-shams fa amsaka an as-salah fa innaha tatla bayna qarni shaytan." Yani que si sale el sol, si empieza a salir el sol, pues deben de dejar de rezar. Por cierto, este es el tiempo cuando está saliendo el sol, que sale los cuernos, los dos cuernos de Shaitán. Entonces es uno de los tiempos que es prohibido rezar. Cuando el sol está subiendo arriba del horizonte, o cuando el sol está bajando en esa manera, misma manera, en el horizonte. Esta temporada que está subiendo y está bajando sobre el horizonte, pues ese es el tiempo prohibido, o los tiempos prohibidos para rezar, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam ha mencionado que es prohibido rezar en ese tiempo. Now. Entonces, este es la séptima condición, ya, Juan, que mencionamos, que es el tiempo. Es muy importante, ya, Juan, que entiendan esto, porque el tiempo es una condición para la oración. No se puede rezar antes ni después que sale el tiempo de esa oración. Hay gente que por no hacer sus oraciones durante el día en su trabajo, porque le da vergüenza rezar en frente de la gente, o rezar en un parque, o rezar en su trabajo, o por no pedir permiso porque le da vergüenza, no reza todo el día, y cuando llega a la casa hace todas las oraciones. Y eso es un gran error, y es prohibido.
no es aceptado esas oraciones. Esas oraciones, por ser que lo hizo afuera de su tiempo, no es aceptado. Son inválidas esas oraciones y Allah subhanahu wa ta'ala no acepta esas oraciones, por ser que de las condiciones de la oración es que tiene que ser en su tiempo. Si hay un permiso para la persona, de que si la persona está en un trabajo o tiene un puesto donde no puede dejar ese puesto, pues entonces puede rezar y puede combinar Dhuhr con Asr junto, pero de todos modos lo tiene que rezar dentro del tiempo de Dhuhr o dentro del tiempo de Asr, combinando las dos oraciones, juntando las dos oraciones. Sí se puede hacer. Por ejemplo, una persona que trabaja en un puesto de seguridad y solo tiene un tiempo corto para tomar su comida o su descanso del día, por ejemplo, pues entonces en ese tiempo solo tiene una oportunidad de hacer su oración, pues entonces ahí puede juntar Dhuhr con Asr en el tiempo de Dhuhr, o lo puede hacer juntar Dhuhr y Asr en el tiempo de Asr, y eso es permitido. Igualmente las oraciones de Maghrib e Isha, si la persona está trabajando durante ese tiempo y no puede hacerlo en el tiempo, solo puede hacer la oración en el tiempo de Maghrib, por ejemplo, pues entonces junta las dos oraciones de Maghrib y Isha, o puede juntar las dos oraciones en el tiempo de... Puede juntar las dos oraciones en el tiempo de Maghrib, o puede juntar las dos oraciones en el tiempo de Isha. Y eso es permitido, Naam. Pero eso es permitido solo cuando la persona tiene esa situación. No a cualquier momento que la persona está en la casa y no le da ganas, entonces va a juntar las dos oraciones al tiempo de Dhuhr. No, eso no es permitido. Se tiene que rezar cada salah, cada oración en su tiempo, excepto cuando tiene esa situación, ese problema de que no puede rezar excepto en ese tiempo, pues entonces puede juntar esas dos oraciones en el tiempo de Dhuhr o en el Asr, o juntar esas dos oraciones en el tiempo de Maghrib o en el Isha. Espero que sí está claro. Naam. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah sigue con la siguiente condición y menciona y dice: esta es la condición actoba. Dice rahimahullah: الشرط الثامن استقبال القبلة ودليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. Naam. El Sheikh Muhammad Abdul Wahhab menciona la siguiente condición, diciendo istiqbal al qibla, dirigirse a la dirección de la qibla. Sabemos que la dirección de la qibla es la dirección hacia Mecca, a la Kaaba, a la mezquita sagrada de Mecca. Y dice: la prueba de esto está en el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y por cierto, hemos visto que diriges tu cara al cielo, y vamos a hacer para ti dirigir, te vamos a hacer a ti dirigir a una dirección que te va a gustar. Qiblatan tardaha. Dirige tu cara a la dirección de la gran mezquita al-Haram de Mecca. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوحَكُمْ شَطْرًا. Donde ustedes, o donde
ustedes es, o sea, les gustaba dirigir sus caras, dirigen sus caras a esa dirección. Naam. Entonces, aquí es la ayah de Juan donde Allah subhanahu wa ta'ala obligó al profeta sallallahu alayhi wa sallam dirigir dirigirse a la dirección de la mezquita de Mecca, el Kaaba. Así que esa es la dirección del musulmán que se dirige en hacer el salah. Y es una condición del salah. Es una condición de la oración. Si la persona se dirige a otra dirección en vez de la dirección de la Kaaba, sabiendo que es otra dirección, pues la oración no es válida. Naam. El Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, Hafidhullah Ta'ala, que Allah lo preserve, dice: Naam, la condición de cumplir para cumplir las oraciones obligatorias o cualquier otra oración es dirigirse a la dirección de la Qibla, es decir, la dirección a la Kaaba, de Mecca. Y por cierto, dice el Sheikh Hafidhullah, sea que esté presente y no de viaje, o que esté de viaje, dice, debe de preguntar dónde está esa dirección para dirigirse bien, por ser que es obligatorio para él. Entonces es obligatorio preguntar dónde está la dirección, y no es permitido, dice, orar así nomás tratando de pensar dónde está, sin preguntar, si es posible preguntar, para que alguien le informe cuál es la dirección de la Qibla. No. Y ahora, Juan Barakallahu Fikum, es más fácil. Ahora tenemos estas aplicaciones que nos pueden enseñar dónde está la Qibla, y es muy fácil, muy fácil. Hoy no hay muchas excusas para saber dónde está la Qibla. No. El Sheikh dice: y si la persona reza a una dirección diferente de la Qibla, pues entonces tiene que repetir su salah. Tiene que repetir su salah. Si la persona está de viaje, por ejemplo, y no hay nadie, está en viaje en un camino donde no hay nadie y no puede preguntar, pues nada, debe de esforzarse para asegurar que está en la dirección de la Qibla, usar todo lo posible que tiene para buscar la dirección correcta. Y aun que reza y después se le hace claro que él rezó a otra dirección, su salah está bien. Su salah está bien por ser que no hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo, y eso está basado en lo que Allah dice en el Corán: Fattaqullah ma istata'tum. Temen a Allah en lo que puedan. Entonces aquí no tuvo otra, excepto no pudo preguntar, o no, digamos, no tiene una aplicación que le dice dónde está la dirección de la Qibla, y él sabe que, por ejemplo, tiene que dirigirse al oeste, o al, depende de dónde están dónde está en el mundo, claro, en qué país está, pero en un lugar puede ser que tiene que dirigirse al norte o al este, o diferentes direcciones en diferentes lugares. Pero si sabe en su país, por ejemplo, la dirección generalmente es al este, pues entonces se dirige, busca el este y se dirige en esa dirección y hace su salah. Pero si tiene la oportunidad de buscarla en otra manera, en preguntar o usar una aplicación o otra, pues debe de esforzarse en hacer eso. Now. Es permitido, dice el Sheikh, para el que está de viaje, igual rezar sus oraciones que no son obligatorias, todas en su monte, y aunque no está a la dirección de la Qibla. Y eso es permitido cuando está de viaje y está en su monte. Por ejemplo, está en su coche, está en el autobús, está en el avión o algo así, pues entonces es permitido. No. Y esto está bien establecido en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, de muchas narraciones de los sahaba, y de esas narraciones es la narración de Amr ibn Rabi'a, que radiyallahu an, que dijo que
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يعمي برأس قبل أي قبل أي وجهه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في صلاة المكتوبة. نعم que yo por cierto vi el mensajero de Allah صلى الله عليه وسلم que estaba en su monte y estaba haciendo el tasbih, o sea haciendo súplica o el dhikr, y estaba en estaba moviendo su cabeza estaba moviendo su cabeza haciendo las ¿cómo se dice? La diferencia entre las posturas del salah, y dice Amr ibn Rabi' de que movía su cabeza una parte y después lo movía en otra parte, diciendo siendo diferencia en las posturas del salah. Y el mensajero de Allah dice que no hacía eso en las oraciones obligatorias. Este hadith, menciona el Sheikh, está reportado en el Sahih el Bukhari y el Muslim, pero cuando la persona está en viaje, dice el Sheikh, y quiere hacer sus oraciones no obligatorias sobre su monte, y este monte es, dice el Sheikh, al-Daba, es decir, el monte, el caballo o el camello, pues puede dirigirse primeramente a la Qibla, y después, si el caballo o el camello se mueve de la dirección de la Qibla, no importa. Y esto está basado al hadith de Anas ibn Malik, reportado en Sunan Abi Dawud, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, cuando estaba de viaje y quería hacer las oraciones no obligatorias, y estaba en su monte, en su camello, se dirigía a la Qibla y empezaba su salah, y aunque el camello se movía de la dirección de la Qibla, el profeta sallallahu alayhi wa sallam seguía orando. Y el Hafez ibn Hajar al-Asqalani mencionó en su libro Bulugh al-Maram que este hadith es hasan, y Sheikh Abdulaziz bin Baz dijo en su comentario que es así como menciona el autor Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, que todos los hombres en esta, los que han narrado en la cadena de transmisión del hadith, que están bien y no hay nada mal en este hadith. Y este hadith es algo específico en este tema, en cómo rezaba el profeta sallallahu alayhi wa sallam en su viaje. Nah. Entonces, ya Juan Barakallahu Fikum, esta condición es la condición de dirigirse a la Qibla. Es una condición del Salah. Y si la persona se dirige a otra dirección sabiendo que no es la dirección de la Qibla, pues entonces no es válida esa oración. No. La siguiente oración, Yeh Juan Barakallahu Fikum, y la última aquí, es la intención. Sheikh Muhammad Abdul Wahab dice: الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة ودليل الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمر ما نوى. Dice Muhammad Abdul Wahab que esta condición es la intención. El lugar de la intención es el corazón, y expresar la intención en dicho es una innovación. No se debe de expresar en dicho, pero la intención se queda en el corazón. La prueba de que esta intención es una condición del Salah es el dicho del profeta sallallahu alayhi wa sallam: innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imra'in min nawa. Que por cierto, todas las acciones y actos de adoración vienen con intención, y cada persona recibe recompensa acorde de su intención. No. Entonces Sheikh Abdul Muhsin al-Abad explica y comenta aquí sobre lo que dice Sheikh Muhammad al-Wahhab, y dice: la intención en el Salah y cualquier otro acto de adoración es una condición. Es decir, para cualquier acto de adoración
La intención es una condición para que sea válida y para que Allah subhanahu wa ta'ala acepta esa obra. Y no es correcto el salah, o la oración no está correcta sin la intención pura. Es decir, que sea sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala y que la persona tiene la intención de hacer ese acto de adoración. O sea, si la persona va a orar el salah de dhuhr, tiene que tener la intención de orar salat al-dhuhr y no la intención de orar salat al-fajr, por ejemplo. Entonces, la intención debe de ser correcta y pura. Correcta y pura. Y esto está basado, dice el Sheikh, al hadith que mencionó el imam Muhammad Abdul Wahhab, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: "Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imra'in ma nawa". Que por cierto, todas las acciones vienen con intenciones y cada persona va a recibir la recompensa acorde de su intención. Naam. Y este hadith está reportado en Bukhari y Muslim, dice el Sheikh. Y la intención, dice el Sheikh, es lo que hace la diferencia entre una acción a otra acción, una obligación a otra obligación, entre una obligación o un acto que no es obligatorio. Por ejemplo, entre una oración obligatoria a otra oración obligatoria. Como mencionamos, la intención de ser Fajr o la intención de ser Maghrib. Entonces, las dos oraciones son obligatorias, pero la persona tiene que tener la intención correcta para esa obra específica. Igualmente, hace la diferencia entre la oración obligatoria y la oración no obligatoria. Si la persona va a orar una oración no obligatoria, pues tiene esa intención igual. Entonces dice, como se ha mencionado antes, de la condición de la intención para las condiciones del vudú, igualmente no es permitido expresar la intención en dicho. Es decir, cuando la persona va a hacer vudú, no va a decir en expresarse, por ejemplo, tengo la intención de hacer vudú para prepararme para el salah. No se expresa en esa manera. La intención está en el corazón. Igualmente, la persona no se para antes de hacer la oración y decir, tengo la intención de orar salat al-fajr, 2 rak'as. No, eso es una bid'ah, y hay sectas desviadas que sí hacen eso, pero eso no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y eso es una bid'ah, una innovación. La intención está en el corazón. Naam. Y no se expresa en ningún acto de los actos de la adoración, no se expresa la intención, excepto cuando se hace el umra y el hajj. Excepto cuando se hace el umra y el hajj, donde se dice, por ejemplo, la beika al umra o la beika al hajj, la beika umratan o la beika hajjan o la beika umratan hajjan. Hay diferentes expresiones que expresa la intención en lo que va a hacer, pero eso es solo para el hajj o la umra. Y con eso el Sheikh termina la explicación de esta condición o estas condiciones que hemos mencionado hoy, Juan. Y esas son las 9 condiciones de la oración. La siguiente clase o la próxima clase, inshallah ta'ala, vamos a entrar a empezar donde Sheikh Muhammad Abdul Wahhab explica los pilares de el salah, arkanu salah. Va a explicar los pilares del salah bi'idnillahi ta'ala, pero aquí paramos por hoy, inshallah, bi'idnillah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya ikhwan wa jazakumullahu khairan. Espero que todo fue claro. Les recuerdo que si hay algo que no es claro y necesitan preguntar, tienen una duda o pregunta, en el canal de Sunna Audios del hermano Abdul Malik el Mexiqui, se puede, donde él publica la clase, se puede preguntar unas preguntas ahí, bi'idnillah,
o también ahí en el mismo canal, ahí está todas las cuentas de las redes sociales, que ahí también se pueden escribir las preguntas. Bi'idnillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.